Buenos días a todos, bienvenidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Instituto de Ciencias de la Construcción. Eduardo Torroja. Para nosotros es un placer tener a todo el mundo presente y online aquí para eh, en esta jornada sobre el Plan Eila Durabilidad en el hormigón. Yo creo que es de sobra conocido lo que hacemos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Instituto de Torroja, pero fundamentalmente en este centro. Se hace investigación, se desarrolla conocimiento, se hace apoyo tecnológico y se hace transferencia de tecnología. En este campo es muy importante ver las actividades que el Instituto y, y sus investigadores y sus unidades de apoyo y demás hacen en cuanto a la calidad dentro de la edificación. Y esta, este trabajo es una muestra de lo importante que es el unir eh, toda la infraestructura para poder hacer una mejora continua de la calidad. El Instituto está presente en la Subcomisión Administrativa de Calidad en la Edificación desde hace tiempo, dando apoyo en lo que le es posible a fomentar la calidad en los edificios. Este es el segundo año que colabora con el Plan EILA, hubo un año anterior, y hoy estamos aquí para, de alguna forma, dar a conocer sus resultados y para hablar de durabilidad en el hormigón. Qué importante es Leila, lo vamos a ver en su historia, qué importante es por lo que supone de poder hacer una intercomparación de tantísimos laboratorios. Seguramente es el ejercicio de intercomparación más grande que se ha hecho en España sin duda, pero en Europa también y seguramente en el mundo y más largo. Y eso se debe a un, un engranaje de infraestructura que funciona y que funciona para promover la calidad de la edificación. La calidad está relacionada con lo bien hecho y lo bien hecho está relacionado con la sostenibilidad, tan de moda ahora. De alguna forma, el aprender de compararse con los demás no solo es obligatorio por lo que, porque nos lo dicen las normas, sino es un ejercicio para poder aprender de lo que se hace cada día mal. Pero a nosotros también, desde el lado de la investigación, nos sirve para generar conocimiento, para saber más de cómo se aplican los ensayos, para saber más de las propiedades de los materiales. Y es lo que vamos a venir a compartir aquí hoy. Yo voy a dar la palabra sin más a Juan C. Poellano, eh, que nos va a contar cómo es la jornada y que de alguna forma estaba a cargo de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,. Eh... Como sabéis, igual que en los años anteriores, se aprovecha, digamos, la jornada para, además de dar los resultados del, del ejercicio de comparación pues tratar algún tema monográfico que, que esté relacionado y que sea de interés. En este caso, es, se trata de la durabilidad del hormigón, igual que el año pasado fue, por ejemplo, la medida de la incertidumbre. Y bueno, es una característica, digamos, que tiene varios ensayos alternativos y que, bueno. Digamos, en, en, en eso se está trabajando. De hecho, se está utilizando también el Leila para, para intentar eh, obtener más conocimiento sobre ese tema y, y por eso pues, tendremos a dos personas, que son Carmen Andrade y Pilar Alaejos que nos hablarán de estos diferentes métodos, digamos, para evaluar la durabilidad del, del hormigón. Y será seguro muy interesante. Y, por supuesto, Emilio Meseguer y Victoria vietma que nos van a hablar del Plan EILA, del origen, del futuro y de los eh, resultados, los, de los informes estadísticos que se han hecho del, del EILA 2016. Y yo creo que nada más. Con esto podemos pasar a, a iniciar la jornada. Espero que sea muy provechosa para todos.